Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy yo, NRGamer1873, y aquí les voy a demostrar cómo construir otra casa, pero esta vez es una casa de dos pisos. Como pueden ver, esta sería la casa, como ya la estaban viendo, y allá pues tendríamos la casa, la casa anterior. Lo cual, ¿qué les pareció la casa? Lo cual, y ese zombie, este, ¿qué hace? Eso ya. Ya, bueno, dejémoslo, ya, luego lo reparo. Así es como hice la casa. Es mi modo de hacer casa, más o menos. No me copié de un youtuber, ¿no? Para los que sepan. Y bueno, y ahora para eso comenzaré con los materiales. Y pues los materiales serían más o menos lo que están viendo en pantalla. Y bueno, comenzaremos. Ay, por si acaso, necesitaré adoquines. Más este video ya lo he grabado, pero me interrumpió un paso. Ya se los comento. A ver, comenzaremos a contar un 2 de altura hasta 2, hasta 13. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Acá debemos contar más o menos unos 4. 1, 2, 3, 4. Y aquí al igual que 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí, al igual que otros 4, 1, 2, 3, 4. Y aquí, pues, construiríamos más o menos. Otros 13 más o menos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A ver cuánto vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí pues vendría otro más. 1, 2, 3, 4. Sí, hasta por si acaso la casa la tengo dibujada. Y aquí contaríamos unos 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien, y aquí lo haremos más o menos unos 20. O sea, y va a tener que ser desde acá hasta acá na nada más, miren. Yo creo que lo haríamos así. Lo cual sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hasta acá. A ver un corte. Y así, que sean 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lo cual ya estaría parejo. Hago un poco parejo. Y aquí deberíamos hacerle unos 4 más. 1, 2. 3, 4. Y aquí pues contaríamos hasta 14.
Uno, dos, tres. No, perdón. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, perdón, sí. No me pasé. Y terminamos. Y ahora lo que deberíamos hacer nosotros es rellenarlo de todo de tablones de madera de roble hasta cuatro nomás. Uno, perdón. Uno, dos, tres, cuatro. Y lo rellenamos. Pero esta vez voy a tener que hacer cortes para no alargar tanto el video. Ya listo. Y así nos quedarían. De cuatro, miren, 1, 2, 3, 4, y así es como nos va a quedar. Y ahora colocaríamos este tronco de abedul sin corteza, así como lo están viendo en pantalla. Deberíamos colocarlo en las esquinas. No, acá no. Así parados. Y lo colocamos así echado y lo... Así echado. Y así es como nos van a quedar. Bueno, pobre vaca, se quedó sola. Bueno. Y volvemos a colocar otros tablones de madera de roble de cuatro bloques de altura. Uno, dos, tres, cuatro. Volvemos como el otro, porque este va a ser el segundo piso. Y así es como nos va a quedar. ¿Qué les parece? Y ahora vamos a volver a colocar los troncos de abedul sin corteza en las esquinas, así parado. Además, si ven por qué estoy haciendo corte, es que no quiero hacer el video tan largo y pues estoy intentando de hacer esta casa lo más rápido y para que no dure el video, para que el video no dure tanto. Ya, y lo volvemos como el otro piso. Así echado. Como en otra parte de los troncos, sí. Aquí me confundí. Así es como van a quedar. O sea, es poner aquí escaleras de abeto para que esto parezca como tejado. Y así es como nos quedaría. ¿Les parece? Lo que deberíamos colocar es tablones de madera de abeto. Porque vamos a colocarle más ¿cómo se llamaba? Escaleras de abeto.
están ya listas. Así como están viendo. Perdón. 1, 2, 3. 3 escaleras de altura. Y luego para tapar el techo debíamos colocar los tablones de madera de abeto. Con tablones hay que tapar. Ah, y deberíamos colocar antorchas también para iluminar, pero bueno. Ya vas antorchas. Ya, no, ahora que estoy en creativo, no las colocaría después. Pero ahorita voy a tener que hacer el corte. Listo. Como ven, ya tapé. Ahora lo que debería hacer ahora es colocar las escaleras. O sea, no, no, pero las escaleras. No. O sea, sí, las escaleras sí, pero para acá. Para poder entrar en la casa. A ver, contaríamos 1, 2, 1, 2, 1, no, perdón, 1, 2, 3, ay, perdón, aquí me pasé, 4, 5, 6, ah, y así sería la escalera. Lo cual en este caso lo que debería colocar es una escalera de adoquín. No, escaleras de adoquines. Y si ven que hablo un poco así lento o calladito, es porque esa casa de ahí la dibujé. Y aquí pues sería un buen lugar para hacer la puerta. ¿Qué les parece? Y aquí, pues, ahí podemos hacer la otra parte, otra salida, así. 1, 2, 3, 4, 5, ya está ahí. No sé por qué se pone a llover, pero bueno. Además, fuera de cámara dejé que llueva, por si acaso. Y aquí le haremos una puerta. Ah, es por eso que debían colocar antorchas. Solo que en este modo no las coloqué porque quería terminar de construirlas. Pero bueno, y ahora haría las ventanas. Lo cual es. Contaría 1, 2, 3. Sí, aquí en el centro podría estar. Y aquí contaría 1, 2, 3, 4. Ahí luego le arreglo. A ver, espérense, se voy a contar. Hasta que luego lo arreglé. Voy a contar 1, 2. 1. 2. 3. 4. 5. Y 6. Y aquí pues desde contaríamos desde acá 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. Y por si acaso por aquí atrás debíamos contar 1, 2, 3 y acá. Como ven, al igual que acá abajo. Y aquí arriba deberíamos contar otros tres más. 1, 2, 3. Y por acá también. 1, 2, 3.
Al igual que. Y acá debemos contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Listo. Les parece. Y ahora voy a colocar las ventanas. Y aquí no sé si recuerdan que aquí he colocado este vídeo. Verdad, aquí se me olvidó. Y aquí colocaremos la puerta que queramos colocarle. En este caso yo elegiría mi favorita, que sería la puerta de roble oscuro. Y en el otro lado elegiríamos cualquier puerta. También. En este caso elegiría, a ver, ya la de roble. La antigua. Ah, y perdón, déjenme quitar la lluvia. Listo. ¿Qué les parece? Ah, y también podríamos colocarle escotillas. Y así es como más o menos quedaría. ¿Qué les parece? Y en los costados no coloqué ventanas porque eso sería en el próximo video que va a ser la decoración. Además, para no confundirnos, ¿sabes? Por si hacemos un cuarto y eso. Y aquí un lugar de flores. Lo colocaremos aquí un adoquín. Aquí colocamos tierra. Y elegiríamos la escotilla que queramos y la flor que queramos ponerle. O creo que se ve un poco feo, así que voy a poner la de abeto. Ay, que este. Al igual que acá. Bueno, por error fui. Coloqué en donde estaba la flor. Y aquí lo colocaríamos. Las flores que queramos para que sea algo bonito. Si es que son decorativos, si no, y ya. Como suelo poner con la madera que ustedes les guste. Bueno, en este caso yo elegiría la de acacia. Como suelo. Y para eso también he construido he puesto los troncos de abedul sin corteza para marcar por dónde elegíamos el suelo para el segundo piso. Pero eso lo haremos en el próximo video porque ahora no nos alcanza el tiempo. Además, miren, no quiero que el video se haga largo y por eso. Y espero que les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó, no olviden dejar su like. ¿Y qué les pareció esta casa? Espero que les haya gustado esta casa, mejor dicho. Y no olviden que me pueden seguir en mis redes sociales, que sería mi página de Facebook, nada más. Y nada, y en el próximo video voy a traer la decoración de esta casa. Solo espero que el video no dure tanto.
Y nada, ya saben que yo subo, como había comentado en el Facebook, iba a subir este video los martes, jueves y domingos. Y los domingos yo subo semillas, las semillas épicas, y para eso yo las busco y eso. Y como se me olvidó de comentarles, es que, ¿cómo se llamaba? Es que, por ejemplo, hoy estamos martes y este video lo voy a subir el día de hoy, el martes, y el día de ayer estaba grabando, pero por desgracia me interrumpieron porque me llamaron, y además no quería que me sal por además la música que pongo de llamada, ¿cómo se llamaba? Tiene copyright la música, y por eso no quiero que me detecten el copyright. Además, ya había dicho de que no podía editar por el tema del almacenamiento. Pero bueno, hasta el próximo video. Adiós.